Bienvenidos a QPM. Hoy les mostraremos cómo copiar y pegar desde una hoja de cálculo o un archivo de texto delimitado por tabulaciones a la ventana de entrada de datos caja a paleta. Empezamos en la hoja de cálculo donde tenemos los datos. Esta que vemos acá. Esta tabla, la primera columna llamada unidad, corresponde a lo que son las unidades de medida, en donde 0 es milímetros kilogramos, 1 es para kilogramos centímetros y 2 para pulgadas libras. En tipo, esta columna se llena para este ejemplo con el valor 1, puesto que 1 es el que corresponde a cajas. La longitud, el ancho, el alto, el peso, el color se especifica de forma hexadecimal. La cantidad se refiere al número de cajas para cada uno. El código es un identificador distinto para cada caja y la descripción algún tipo de referencia. Bien, ahora abrimos una nueva ventana de entrada de datos desde las dimensiones de la caja. Acá. Muy bien, y ahora vamos a seleccionar los datos de la hoja Excel. Seleccionamos copiar y pegamos los datos en este recuadro haciendo clic derecho, de esta manera. En el menú desplegable de las variables de cálculo, dejamos el modo de mezclar todos los productos. Bueno, vamos a hacerlo de la forma predeterminada. Paletas con un solo producto, mezclar remanente. Lo que esto hace es intentar crear la mayor cantidad posible de paletas de un solo producto. Luego, crear una o más paletas con artículos que no se ajustan a cada una de estas paletas. Utilizaremos también las paletas predeterminadas del menú Dimensiones Paleta y ajustaremos la altura máxima a 1345, que es la misma cantidad que tenemos acá. Ahora vamos a calcular el envío de caja desde el menú Herramientas. Y así se visualizan los resultados en la ventana de soluciones de datos con la lista de paletas para las cajas específicas. Acá está otro tipo de arreglo, acá vemos otro de este lado y así. Esperamos que esta información sea de tu utilidad. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla en los comentarios. Y la invitación es a que ingresen a nuestra página web www.cuna.com.